no puedo creer que Camila esté pasando por algo así. Que esa mujer, la que creía su mamá, le haya hecho tantas cosas. Pero no te preocupes, Camila es fuerte. Créeme, ella va a salir de esto. Es que no sabes lo que es ver cómo el mundo se derrumba frente a ti. Todo pasa tan rápido. ¿Qué? ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento mal. No sé, por un lado me siento muy confundida y por el otro siento como que todo empieza a tener sentido, ¿sabes? Déjame acompañarte en esto. No se puede, Martín. Es que si antes era muy difícil para mí, ahora es imposible porque es mi hermana, ¿me entiendes? Bueno, es que justamente de eso es de lo que quiero hablarte. Mira, Martín, yo te pido tiempo, ¿sí? Porque todo ha pasado muy rápido y yo necesito pensar muchas cosas. Es muy difícil. Bueno, ¿qué te digo? Está bien. Respeto tu decisión. Pero por favor, siempre ten en cuenta. Yo te amo. Y yo a ti. Ojalá que con eso bastara. Pues entonces dime con qué te puedo ayudar. Yo lo único que quiero es pues que todo esto sea más fácil. Yo lo que necesito ahorita es estar con mi mamá. Con Delia. Si eso es lo que quieres, te llevo. Amo a Luzma. Tú lo sabes, pero antes de conocerla estaba pasando por la vida, pero pues no la estaba viviendo. Y ella me dio el regalo de despertarme a la vida. ¿Y cómo le correspondí? Pues dejándome llevar por el deseo, por un cariño que no era el amor de mi vida. Eres humano, no eres perfecto. Nadie lo es. Es que me siento mal. Me siento culpable porque en vez de ayudarlo, lo alejé. Te conozco muy bien. Sé que siempre va a estar en ti ahí ese instinto de ayudar a cada oveja descarriada que ves. Pero el asunto es otro. Estamos hablando. Tuvo un romance con tu hermana a tus espaldas. Bueno, en realidad no me engañó del todo. Yo sabía que tenía novia. Lo que no sabía es que era mi hermana. Eso es lo que no sé cómo justificar. ¿Por qué lo hizo? El miedo es lo que mueve muchas veces a los hombres. Conocen a dos personas que tocan su corazón en forma diferente. Y en vez de poder diferenciar y tomar una decisión, prefieren vivir una vida doble. Bueno, yo no quisiera ser esa clase de personas. Luz se merece a alguien que la proteja. Los valientes son los que saben reconocer el amor verdadero y luchar por él. Si tú decides que este es tu camino, adelante, hijo. ¿Y si estoy siendo dura con él?
tal vez me equivoque y su intención nunca fue mala. ¿Y si estoy siendo injusta, mamá? A ver, con toda sinceridad, Luz, contéstame. ¿Lo amas? No te estoy hablando de cariño, de amor de amigos, de aprecio. Te estoy hablando de amor. Ese que solo sucede una vez a primera vista y si lo dejas ir, tu vida queda arruinada. Es que sí, sí lo amo. Pero han pasado muchas cosas y estoy confundida, no sé. Luz, el amor es el rey de los sentimientos. Solo tú vas a decidir si aceptas su magia o la dejas ir. Lo puedo ver, pero puedo sentir. Y te aseguro que jamás te había sentido tan feliz, tan ilusionado como cuando hablas de Luz. Ella es el amor de tu vida. Yo lo sé. Y tú también lo sabes. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Luchar por ella, ma. Voy a dejar atrás todos mis errores y voy a dedicar cada día que me queda a sanar, a cuidar y a proteger el corazón de Luz. Es más, le voy a dar todo el amor que tengo. Y sé que, aún así, al final de mi vida, le voy a quedar a deber.